En medio de un escenario lleno de retos y oportunidades para la porcicultura, se realizó la edición 2022 del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, la AMVEC, el cual fungió no solo como un sitio de encuentro para la capacitación de los profesionales de la salud animal, sino también un espacio para la unión y la colaboración. Somos afortunados de estar aquí y de que nuevamente nos dieron la oportunidad de reabrir actividades. Es súper importante estar en este evento de AMVEC, siempre teniendo nuestra presencia y estar cerca de nuestra gente, nuestros clientes. Nos permite regresar y exponernos nuevamente con nuestros clientes, estar cerca de ellos, presentar algunas innovaciones que traemos como marca. Definitivamente AMVEC es un punto de encuentro, es un punto de encuentro de capacitación, es un punto de encuentro de amigos, de negocios. Y definitivamente lo tenemos que hacer de esa manera. En porcicultura.com hablamos con el presidente de la AMVEC, José Antonio Padilla, quien nos explicó que en la planeación del programa de este año se pensó en la importancia de cubrir las diferentes áreas que atañen al sector, aludiendo principalmente a la especialización de las nuevas generaciones. Creo que como familia AMVEC debemos de apostarle a otras áreas y debemos de endulzarle a los muchachos para que se acerquen. De repente nos estamos haciendo viejos y no tenemos nuevas generaciones. Hay que enamorarlos de la porcicultura. En este sentido, aclaró que al funcionar como lo que llamó una gran familia, en la AMVEC existe una gran variedad de opiniones que deben ser consideradas para trabajar con un solo objetivo, por lo que hizo un llamado a cerrar filas para la continua superación del gremio. Pues simplemente invitarlos a acercarse. No hay problema, nos ponemos a trabajar en equipo. Yo soy abierto, nada más sí me gusta hacer las cosas bien. De ideas concretas, eso sí, si existen las reglas hay que respetarlas. Si algo hay que perfeccionar y cambiar, hay que hacerlo. Los invito, acérquense, esto está mal, pues trabajamos, lo cambiamos. Definitivamente AMVEC no es un grupo de personas, somos todos, tú eres AMVEC, así de simple. Para este año, el Congreso contó con la participación de más de 60 empresas relacionadas con el sector porcícola y la salud animal, las cuales, Antonio Padilla aseguró, representan uno de los principales apoyos para la AMVEC. Definitivamente si la industria no lo haríamos, yo creo que la industria lo que busca es una inserción mayor y una dinámica mayor para ellos verse beneficiados dentro de, no sé, lo que nos rige como parte científica. Hay que ser más partícipe a la industria, que es quien realmente pues nos sustenta la capacitación del médico veterinario, es definitivo eso. En este tenor de reencuentros, después de 2 años de pandemia, desde las diferentes empresas señalaron que es necesario revolucionar la manera en la que se están abordando los temas de coyuntura, así como los eventos presenciales. Siempre es importante el contacto directo para una mejor comunicación. Sí deberíamos estar mucho más revolucionados y sobre todo hacer algo más innovador. Yo creo que le pueden ayudar muchísimo al productor, ¿no?, a enfrentar sus desafíos y sus problemas. Como parte de esta búsqueda por cubrir los tópicos que cada vez cobran mayor relevancia para la porcicultura y los médicos veterinarios, en el temario se le dio un lugar especial al bienestar animal. La asociación, el AMVEC, ha hecho un gran esfuerzo por incluir estos temas de bienestar animal dentro del el foro, y también la gente que está aquí participando, los comercios están más interesados. Lo primero que tenemos que hacer es platicarlo, quitarle el tabú que tiene las palabras bienestar animal, hacer más foros de discusión. Hay que abrir un abanico y obviamente pensar en todos los tipos de asistentes. Sí, traemos otras ideas que las veremos por ahí, pero sí, estamos trabajando. Así, con este espíritu de colaboración y mejora continua, después de 90 horas de capacitación, divididas en más de un centenar de conferencias y 4 días de trabajos, concluyó el Congreso AMVEC 2022, con un sentimiento y sensación de que este foro, que inició hace 2 años en la gestión de la médico Janine Rivas, por fin se llevó a cabo. AMVEC es generadora de capacitación para el médico veterinario. Me voy con el gusto de capacitar estudiantes, de que andan muchachos jóvenes aquí, y obviamente el llamado a las nuevas generaciones. AMVEC es su casa,
Thank you.